tal? ¿Cómo les va? Aquí estamos en Interior Futbolero para acompañarlos, como siempre, con todo lo mejor del fútbol chacarero. Hoy tendremos un programa a puro fútbol, porque tendremos para mostrarles una nueva fecha del torneo federal, también de la Primera Nacional, y vuelve hoy las perlitas de la fecha en Interior Futbolero, con los mejores goles, las mejores burradas, alguna que otra curiosidad que pudimos encontrar. Y siempre hay tiempo para el fútbol femenino, y es por eso que te vamos a contar la historia, junto a ella, por supuesto, en una entrevista, con Catalina Primo, esta jugadora de la UAI Urquiza, que es cordobesa, nacida en Río Tercero, y que ha jugado inclusive también y siendo campeona en el club Racing de Córdoba. Pero si les parece bien, vamos a arrancar con fútbol, con el torneo federal y específicamente con la zona sur, donde el atractivo del fin de semana estaba en el partido entre Cipolletti y Olimpo. Fue igualdad y el que lo aprovechó fue el Deportivo Madryn, que ganó en condición de visitante frente al Círculo Deportivo de Comandante Nicanor Otamendi, pero con polémica, y quiero que ustedes saquen sus propias conclusiones en base a lo que vamos a mostrarles. Por supuesto, el resto de la fecha, y así arranca Interior Futbolero con este show de goles de la zona sur. Somos Plástico Saavedra, una fábrica de caños de PVC presentes en toda la Argentina. Seguinos en redes sociales y encontrá todas las ofertas que vamos publicando. Si no, también ingresás a www.plásticosaavedra.com. Más de 25 años avalan nuestra calidad. Plástico Saavedra, acompañando a los argentinos desde el comienzo de sus sueños. Show de goles del torneo Federal A. Arrancamos con la zona sur, con el partido que jugaron en Pico, en el Coloso de Barrio Talleres, Ferro el local y Sol de Mayo de Viedma, el conjunto viedmense, dirigido por Luis Islas, que acumula 3 triunfos consecutivos de la mano del perro Jesús Jonathan Vera, el hombre nacido en Godoy Cruz, Mendoza, que le iba a dar el triunfo al elenco visitante. El 1-0 para Sol de Mayo. Ferro y un mal momento en el campeonato. Había arrancado bien el equipo de Semenyuk, ahora está en un bache, en un bajón. Ganó solo uno de los últimos 7 cotejos. El conjunto pampeano que se ilusiona con dar vuelta a la hoja. Sol de Mayo y un gran momento en este campeonato. 0-0 el empate entre Estudiantes de San Luis y Club Ciudad de Bolívar. El equipo local empató tras 3 derrotas consecutivas. Una sola victoria ha tenido, ha logrado en el campeonato el equipo dirigido por Tomatito Pena. Lo iba a tener el conjunto visitante a través de Troncoso y la tajada del arquero, en este caso Marcos Abrahim, que se quedaba con el empate, el puntito para el elenco local. Penal polémico de La Moya sobre Salinas, y el propio Salinas iba a cambiar por gol Enzo Silvestre, el árbitro santafesino que lo sancionó. El gol de la victoria para Chivilcoy sobre la hora. Brian Guille y el 1-0 para Olimpo de Bahía Blanca. El Messi que tiene el equipo bahiense por la pegada, por lo zurdo, por abajo de la barrera, arrastrón. El tanto de Guille, el ex hombre de Racing, entre otros, pasado en Santa Marina, y el 1-0 para el equipo bahiense en el Clásico del Sur. El empate que iba a llegar a través de este penal, sancionado por el árbitro, el agarrón de Ezequiel Ham, el ex hombre de Argentino Junior, sobre Petín Eroli, bien sancionado por el árbitro del encuentro, que luego lo expulsó de mala manera Marcelo Sanz a Ham, y lo iba a cambiar por gol el cordobés Juan Pablo Zárate, el ex hombre de Belgrano, entre otros, y el 1-1 en el clásico para el equipo Capataz. 1-0 fue la victoria de Madryn, jugando en condición de visitante. En Otamendi, ante el papero, el gol del Coco, Fabio Jiménez, y el penal, un especialista, y el 1-0 tras el cobro polémico de Bruno Amiconi. Bruno Nasta, que iba a girar en el área, la serie de rebotes en el área, justamente, y el goleador allí es letal. Bruno Ignacio Nasta, el pergaminense, tras el remate de Inostroza y el gol para el 1-0 de Huracán Las Heras, que sacaba la ventaja jugando ante el Villero, ante Villa Mitre. En condición de visitante, el penal de Tabolieri sobre Méndez, bien sancionado por el árbitro del encuentro, lo iba a ejecutar José Méndez, el ex Maipú, que había sufrido la pena máxima, y se iba a recomponer Balú Tabolieri, el arquero del conjunto tricolor. Se quedaba con el penal, estaba en partido el Villero, sin embargo, Javier Peñalosa, el chico de la casa, iba a convertir el 2-0 en 15 minutos para el Globo, que lo ganaba bien Huracán. De esta manera,
parecía que se quedaba con el partido, sin embargo llegaría la reacción del equipo villero, Carlos Falucho Herrera, Carlos Adrián, el cordobés, que iba a poner el 1-2, lo iba a gritar con sus compañeros en el banco de suplentes, el abrazo con el Oveja, con Alfredo Ramírez, se ponía en partido la Villa, el centro del Piru Formigo y el gol de Enzo González, la pirueta de el hombre nacido en La Pampa, esta grata aparición del conjunto tricolor, ya tiene 26 añitos, pero hace tiempo que se esperaba su explosión, le dio confianza Carlos Mungo, el hombre que lo había tenido en Bellavista de Bahía Blanca, que confía en las condiciones de González, y el tanto para el empate parcial, sin embargo, llegaría nuevamente Nasta Bruno, y esta muy buena media vuelta, gran definición para el de Pergamino, el ex Brown de Madryn, que iba a definir de buena manera, pasado en Sansinena, también en el fútbol chileno, el festejo a lo Martín Palermo, podríamos decir, contra el cartel, la buena definición de Bruno Nasta, lo dejaba girar Federico Tanner, y no se puede hacer eso con el goleador implacable que tiene Huracán Las Heras, iba a definir para llegar al empate, el 3-3, Alejo Distaulo, el tucumano, el hombre con pasado en All Boys y Deportivo Madryn, y el 3-3 definitivo para Villa Mitre, que mantiene el invicto en condición de local en el torneo, con 6 victorias y 2 empates. Sansinena lo ganó a lo guapo ante Juventud Unida de San Luis, el flaco del Orte y el centro al área, la metía de nuevo el flaco, Bowen que la peleaba, y el gol de Tenka Hernández para el 1-0, iba a ganar Sansinena, gracias a este gol, no cae ese 5 partidos, el equipo tripero, una buena gesta en condición de local. Técnico que debuta, no gana. Es la regla para Marcelo Fuentes, que debutó en el banco de Desamparados. Empate en 0 ante Camioneros. Briones la tenía para el verde, para el visitante. El pesca, Federico Paz, que escapaba por derecha. Ceballos, que cabeceaba. Y la pelota que no quería entrar. El Caño salvaba, en este caso, a Camioneros. No convirtió en los últimos 2 partidos. El Camión, el equipo verde, no pasaron del 0 Desamparados. Y el equipo visitante. Madryn es líder con 33 unidades. Olimpo tiene 31. Empató en el Clásico del Sur ante Chipoletti, que está tercero, tiene 28. Y dejaron puntos en el camino, que aprovechó Madryn para sacar una diferencia. Juventud de San Luis cayó después de mucho, tiene 27. También Independiente de Chivilcoy, que terminó perdiendo. Sol de Mayo 25, Desamparados 24 y 23 para Peñarol, que se metió entre los 8. Aprovechó una buena fecha Deportivo Madryn para sacar diferencia, ya que cayeron el segundo, el tercero, el cuarto, lo dejaron escapar al conjunto del sur del país. Olimpo ante Círculo de Otamendi, es uno de los lindos partidos que tiene la próxima fecha. Peñarol de Chimbas de San Juan recibe a Chipoletti, también en un lindo encuentro. Juventud de San Luis visita a Bolívar, otro partido en la ruta para el elenco puntano, que buscará la recuperación ante Club Ciudad. Por supuesto, Deportivo Madryn, el líder, recibe a Ferro de General Pico junto al de Huracán Las Heras y Desamparados de San Juan. Y después de observar la zona 1 del torneo Federal A, nos vamos a ir por la 2, por la zona norte de esta categoría, en donde vamos a observar varias victorias, entre ellas la de Central Norte de Salta por 3-2 y también la de Sarmiento de Resistencia, que ha goleado 4-1 con unos golazos que son una pinturita y que seguramente estarán en las perlitas de la fecha. Por supuesto, no nos vamos a olvidar de la acción que ha tenido Racing de Córdoba, que ha empatado, pero igualmente sigue como líder de esta categoría. Así que toda la fecha 16 de la zona norte del torneo Federal A la vemos así. Somos Plástico Saavedra, una fábrica de caños de PVC presentes en toda la Argentina. Seguinos en redes sociales y encontrá todas las ofertas que vamos publicando. Si no, también ingresás a www.plásticosaavedra.com. Más de 25 años avalan nuestra calidad. Plástico Saavedra, acompañando a los argentinos desde el comienzo de sus sueños. Zona Norte del Torneo Federal A, fecha número 16.
Gran victoria del Cuervo de la Azabache jugando en condición de visitante en Corrientes ante Boca Unidos. El Sacha Magno, Diego Magno, y el 1-0 para el conjunto Cuervo marcaba de esta manera. Centro del Sacha el segundo y gol de Alan Bester, el ex hombre de Guaraní Antonio Franco, Estudiantes de Río Cuarto, entre otros, que marcaba el 2-0 para el equipo salteño, para el conjunto visitante que venía de perder el invicto en la fecha pasada. Sin embargo, se repuso rápidamente. El gol de Morales, Gabriel Morales, el hombre que volvió después de un paso por Almagro a vestir la camiseta auriroja, ponían partido a los correntinos. Sin embargo, la asistencia de Magno y el gol de Luciano Jiménez, el ex hombre de Boca Juniors, y el 3-1 para el conjunto de Medrán, sacaba la diferencia, empezaba a sentenciar el partido, iba a descontar Boca Unidos en el minuto 78, la jugada rápida entre Morales, Germán Cochis y el centro, y Martín Peralta, el tucumano, el ex hombre también de Estudiantes de Río Cuarto, pasado en San Jorge de Tucumán, el nacido en San Miguel, que iba a descontar por a Boca Unidos, pero no le alcanzó. Ganó el Millonario, el otro equipo de Salta, el Albo, el tanto de Juan Galeto, el de María Grande, Entre Ríos, el hombre formado en Patronato, pasado en Atlético Paraná también, y Cosmos de Santa Fe iba a poner el 1-0 para el equipo salteño, y el segundo tanto del partido en el final a los 90 le puso el cierre a la tarde Juan Manuel Perillo, que dice: aquí mando yo, yo soy el dueño de Salta, el ex hombre de Antoñana, Mitre de Salta, y también pasado en Central Norte, le dio el triunfo a Gimnasia y Tiro, que no pierde hace 10 partidos. 0-0 entre el puntero Racing de Córdoba, el remate de Parodi, y entre el palo y Tantoni se quedaban con el remate, con el tiro, iba a tener una Franco Estela para Douglas. Empate en 0 entre el Milan de Pergamino y Racing de Córdoba, que hace 7 que no pierde. Pasaba Alfaro por derecha, sin embargo tiró el centro el hombre de Juventud Unida de San Luis, y el tanto de Lucas Ezequiel Fiorotto, el ex hombre de Achirense de Entre Ríos, entre otros equipos, iba a marcar el 1-0 para el decano, Juventud Unida de Gualeguaychú. 4 victorias en los últimos 5 partidos, el abrazo con Yuya Hort, el arquero suplente, y la victoria para Juventud, que no pierde hace 8 y se mete en la lucha por clasificar, por meterse en el G8. Gonzalo Cañete, el Caña, y el 1-0 para Sarmiento de Resistencia, la ventaja ante Defensores de Belgrano de Villa Ramallo, el yerro, la mala salida y el gol del tanque Luis Silva, y el 2-0 para el equipo local, para Sarmiento, los dirigidos por Ariel D'Amato, que encadenan 3 partidos sin perder, a contrapartida 3 sin ganar para Defensores de Belgrano de Villa Ramallo, tercera derrota al hilo, mejor dicho, podríamos decir. Ignacio Ártola ponía el descuento con una serie de rebotes, de carambolas, ponía en partido al equipo granate, y acá también los rebotes, las carambolas, como se suele decir de manera vulgar, y el tanto de Federico López, el lateral por la izquierda, que iba a marcar el 3-1 para el conjunto chaqueño, y el cuarto también iba a ser obra de Federico López, porque iba a llegar al fondo, enviar el centro atrás, y convirtió gran parte de este tanto, que iba a culminar el tanque Luis Silva, y el 4-1 definitivo para Sarmiento, que volvió a ganar y se ilusiona. El otro chaqueño, Forever, el negro, cayó en su visita a la provincia de Santa Fe, a Las Parejas. Fue a jugar y sin embargo cayó por 2-0 ante el equipo de Leo Fernández. Cuarta victoria al hilo para el conjunto de Las Parejas, 8 sin perder, Agustín El Pochito Lavesi, y el 1-0 tras el pase, la asistencia del Belu Pisicini, el 1-0 para el Lobo, sacaba la ventaja, el delirio de su gente, el festejo, y el segundo fue una contra letal en el final del partido, Retamar, que iba a aparecer por derecha, el centro atrás, y la definición del Rayo, Nahuel Speck, el hombre nacido en Chaco, que iba a aparecer para el 2-0 definitivo, el hombre que viene de Carcarañá, de Cremería, de jugar el regional, pasado en Atlético Rafaela también, el 2-0 definitivo para el Lobo, los ingresados, el centro de Retamar, el hombre que ingresó en la segunda parte, y el otro que también había ingresado, Speck, y el 2-0
para el Lobo de Leo Fernández, que se abrazaba con toda su gente. Iba a arrancar ganando el Depro, el equipo entrerriano, a través de Agustín Giffrey, el Tino, que marcaba el 1-0. El ex Patronato ponía en ventaja al conjunto entrerriano, que ganó después de 5 partidos. Llegaría al empate de Santiago Molina al defensor por la vía aérea. Ponía en partido a la verde de San Francisco al equipo de Martelotto, que acumula 4 derrotas consecutivas, 11 sin ganar. Para la verde, en el arranque del campeonato, era uno de los animadores de esta zona norte. Sin embargo, no liga, no tiene fortuna tampoco. Al mal momento se le suma esta derrota. En el tiro del final, en la última jugada del partido, apareció Juan Manuel Ferreira, el uruguayense, el ex Gimnasia de Concepción, Dálmine, San Martín de Mendoza, entre otros, que iba a marcar el 2-1 definitivo para el equipo del Checo Chitero. El abrazo con todos los suplentes, la victoria del Depro, que se mete en el G8, está octavo en la tabla. El líder es Racing de Córdoba, tiene 34. En Argentina se comparte todo. Se comparte un asado, una aventura y un fogón. Se comparte con amigos, con vecinos y con esa persona que estás a punto de declararle tu amor. Y siempre, pero siempre, se comparte en familia. Eso es sagrado. En todas las provincias, en todos los pueblos, porque se comparte en todo el país. Nunca dejes de compartir, porque si se comparte, pase lo que pase, siempre vas a tener un argentino al lado para salir adelante. Sentite orgulloso, porque en Argentina no hay otra. Se comparte. Y esto solo fue el comienzo. Después de la pausa, se viene la entrevista que le prometíamos. Catalina Primo, la chica de Río Tercero, que hoy triunfa en la Guaya Urquiza, Primera Nacional, Perlitas y mucho más en Interior Futbolero. Historias del interior futbolero en nuestro programa y vamos a viajar otra vez para la zona de Córdoba. El programa pasado estuvimos charlando y contando la historia de Nahuel Molina y ahora nos vamos a meter directamente en Río Tercero para conocer a Catalina Primo, esta jugadora que tuvo la posibilidad hasta de ser campeona con Racing de Córdoba, después tener la posibilidad también de vestir la casaca de la T cordobesa, hoy en día juega en la UAI y además, por supuesto, en la selección nacional. Rita Moresco estuvo junto a ella charlando, conociendo su historia y así la compartimos. Yo comencé cuando tenía 2 años, sí, muy chiquita, en el Mundial de 2002, que se jugó en Corea-Japón. Me acuerdo que íbamos caminando por el centro de mi ciudad de Río Tercero y en una vidriera, una juguetería, vi una pelota de fútbol y se la pedí a mi papá y me la compró y ahí empecé pateando adentro de mi casa. Y después, bueno, se dio que yo en mi barrio tenía un potrerito y había muchos chicos, así que después de 5 o 6 años ya empecé a ir a jugar al potrero en mi barrio con todos los chicos. Y bueno, con el paso del tiempo y cuando empecé a crecer, obviamente hice otros deportes, pero siempre me seguí tirando por el fútbol y a los 10 años fui a Sportivo 9 de Julio de Río Tercero y ahí estuve un tiempo con los chicos. No llegué a competir porque la liga en ese momento no permitía. Pero bueno, después empecé a buscar equipos de fútbol femenino y conseguí en Hernando, un pueblo ahí cerca de mi ciudad. Y ahí empecé con chicos por primera vez, digamos. O sea que comenzaste jugando al fútbol con varones. ¿Cómo fue esa experiencia? Sí, comencé con varones. Creo que buena, siempre me incluyeron. Además eran mis amigos de toda la vida. Y por ahí es una ciudad chica y nos conocemos todos. Entonces los mismos chicos con los que yo jugaba en mi casa, después jugaba en el club también. Y creo en el fútbol mixto en edades chicas, creo que está bueno que no se haga la diferencia del género. Posteriormente, desde ese club, ahí fue donde fuiste a Racing de Córdoba. Claro, sí, yo después jugué en Libertad de Hernando, ahí como te decía, con chicas, y ahí se me dio la oportunidad de irme a Córdoba Capital. Estuve un tiempo muy corto en Instituto de Córdoba,
pero después me fui a Córdoba realmente a vivir cuando me radiqué en Córdoba y jugué en Racing, sí, 2 años. Y de ahí pasaste a Talleres. Claro, sí, tuve 2 años muy buenos en Racing, gané 4 copas, 3 veces campeona de la liga y una Córdoba Cup, y después me fui un año, 2019, jugué en Talleres, que jugué la final contra Belgrano de la Copa Córdoba, perdimos en penales, no se nos dio, y bueno, después ahí justo ese año había tenido un buen año con la selección argentina, sub-20, y se me había dado la posibilidad y se me abrieron las puertas de llegar a la Guaya Urquiza. ¿Cómo fue esa convocatoria a la selección argentina? Y la verdad que una felicidad enorme, creo que es el sueño de cualquier futbolista jugar para la selección argentina. A mí se me había dado ya a fines de 2017, yo estuve y jugué el sudamericano en el 2018. Era muy chica en ese entonces, tenía 18 años y estaba con la sub-20. Y bueno, en 2018 después tuve un bache en los Juegos del Sur que no me citaron y después volví a estar, por suerte. Cuando fui a Talleres en junio de 2019, me volvieron a convocar y fue una alegría inmensa. ¿Qué destacás de cada club por los que pasaste, de los clubes del interior? La verdad es que con todos aprendí muchísimo, porque siempre digo que soy una afortunada de haberme cruzado con gente muy buena por y para el fútbol femenino. He tenido técnicos excelentes, los cuales he aprendido un montón. Lo bueno y lo malo, pero siempre intenté sacar lo mejor. Y bueno, creo que en mi ciudad no tenía esa posibilidad, así que me fui a Córdoba para poder tenerla y lo aproveché al máximo, que fue, siempre digo que fue lo que quizás ahora te catapultó o me catapultó a poder tomar otras decisiones afuera de lo que es mi provincia. ¿Ya tenías en tus planes convertirte en futbolista profesional o te imaginabas otra cosa? Siempre lo soñaba, o sea, veía mucho fútbol masculino porque en ese momento no se televisaba nada de fútbol femenino. Entonces siempre veía a los hombres y decía, yo también quiero ser jugadora profesional de fútbol, lo decía, pero sabía que estábamos muy lejos de esa realidad, ¿no? Y siempre era como una ilusión que decía, bueno, en algún momento se va a cumplir. De hecho, todo lo que yo hice o los esfuerzos que mi familia hizo, tanto económicamente como separándome de ellos, fue sin saber si en algún momento iba a dar rédito o si iba a poder decir, bueno, puedo vivir de esto o lo que sea. Lo hice, digamos, como lanzándome a la suerte y por suerte se dio. Y bueno, con Guaya Urquiza firmaste vos tu primer contrato profesional. Sí, en enero del 2020 firmé mi primer contrato y bueno, estuve un mes y medio, 2 meses, y después la pandemia, así que recién pude debutar en noviembre del 2020 cuando se retomó todo. ¿Te gustaría jugar al fútbol, probar la experiencia en algún otro país? Sí, obviamente que sí. Para esas cosas yo siempre creo que todo tiene su tiempo, digamos. En su momento, antes de venirme a Buenos Aires, había tenido posibilidades de irme, pero creía que el pase primero por lo que es el torneo de AFA me iba a dar muchas herramientas que yo todavía no conocía, y ahora me estoy dando cuenta que sí, es otro tipo de roce, nada que ver con las ligas del interior. Entonces, la verdad que voy decisión a decisión. Desde tu experiencia y tu punto de vista, ¿qué tan difícil es para una jugadora del interior poder llegar a ser profesional? Y es difícil porque tenés que, o sea, no solo quizás forma parte de, o sea, la habilidad en cuanto a lo futbolístico, sino que también poder ser despojada de donde estás, de arraigarte, digamos. Porque es una pena que tengamos que arraigarnos para poder ser profesionales y que no haya un club, aunque sea uno solo en el interior de Córdoba, que forme parte de AFA y quiera profesionalizarse y demás. Porque así no deberíamos irnos de nuestra casa ni estar lejos de nuestros vínculos para poder hacerlo. Entonces eso ya significa un esfuerzo superior que quizás los hombres no hace falta que lo hagan. A veces, si son muy habilidosos y quieren seguir estando en Córdoba, pueden estar en Talleres y saben que van a debutar en la primera y, bueno, se siguen quedando en su casa, digamos. Pero bueno, creo que eso va a ir cambiando con el tiempo, espero.
es complicado, más que por ahí en la Liga del Interior tampoco apoyan mucho el fútbol femenino. Entonces, no solo que no tenés la posibilidad de ser profesional, sino que te vas quedando atrás porque no fomentan el crecimiento. Y espero que eso cambie con el tiempo, más ahora con toda la pandemia, que todo se complica mucho más. Expreso Logruno te brinda la seguridad en todos tus proyectos. Puerta a puerta, destino a destino, con la seguridad y la rapidez que solo una empresa santiagueña te lo puede brindar. En el camino del crecimiento, nada nos detiene. Seguimos en Interior Futbolero y llega el turno de la Primera Nacional, una nueva jornada y estaremos viendo todo lo sucedido en la zona número uno. Con la victoria de Alvarado en Mar del Plata, con polémica también, le vamos a estar mostrando para que ustedes puedan sacar sus propias conclusiones. Y además, la victoria de Agropecuario Argentino de Carlos Casares ganó Chicago en condición de visitante frente a Chacarita y estaremos viendo todo el resto de esta zona número uno de la Primera Nacional. Fecha 20 de la Primera Nacional, comenzamos nuestro viaje en el empate entre Quilmes 0-0 ante Estudiantes de Río Cuarto. Tercer partido invicto para el local, dos triunfos y un empate. Estudiantes de Río Cuarto, quinto juego sin ganar. El que se hizo fuerte de local fue Alvarado de Mar del Plata, que venció 2-1 a Deportivo Riestra y comenzaba ganando el encuentro con este tanto a los 8 minutos de la primera parte de la mano de Felipe Cadenazzi, con este taco imposible para Carlos Morel. En el complemento, a los 20 minutos, se iba a encontrar con esta jugada en la cual Diego Ceballos veía penal. El que se iba a hacer cargo de la pena máxima iba a ser Ezequiel Vidal, que en primera instancia falla, pero podemos ver cómo Morel se adelantó en la ejecución y por ese motivo se iba a volver a repetir el penal. Y en esta oportunidad Vidal no va a perdonar y va a poner el 2-0 para Alvarado. De a poco iba marcando la distancia el equipo marplatense, pero 12 minutos después iba a llegar el descuento, el 2-1 para Deportivo Riestra, con este tanto de Walter Acuña, que no le iba a alcanzar. Iba a ser 2-1 definitivo para Alvarado, que sumó su segundo triunfo al hilo de local y marcha séptimo con 28 puntos. El clásico de la fecha se lo iba a llevar el Torito de Mataderos, venciendo 3-2 a Chacarita en condición de visitante. Comenzaba perdiendo el encuentro con este gol a los 32 minutos de la mano de Luciano Nieto. El empate iba a llegar apenas comenzando el segundo tiempo, a los 6 más precisamente, con este tanto de Paul Charpentier. Iba a poner el 1-1 parcial. Ahí vemos cómo salía Emmanuel Trípodi y después dejaba el rebote para que Charpentier pueda poner el empate parcial. El segundo gol, el 2-1, 10 minutos después, a los 16, Paul Charpentier en esta oportunidad se lo ve habilitado para poner arriba al Torito de Mataderos. Y el tercer tanto iba a llegar a los 18, fueron 12 minutos letales para el Funebrero. Con este tanto de cabeza, Gastón Espósito ponía el 3-1. El descuento, después de esta jugada individual de Gonzalo Groba, ponía el 3-2, que fue definitivo, en el cual Chacarita cortó una racha de 3 partidos sin caer y Chicago sumó su segundo triunfo seguido. En el Estadio Único Madre de Ciudades, Mitre de Santiago del Estero no se iba a sacar diferencias con San Martín de Tucumán e iban a igualar 0-0. Ambos iban a tener sus chances, pero no las pudieron concretar. Segundo empate 0-0 consecutivo para ambos. Mitre no cae hace 3 partidos y alcanzó los 21 puntos. San Martín no gana hace 3 fechas.
en Caseros parece que se contagiaron de Santiago del Estero y tampoco hubo alegrías porque fue empate 0-0 entre Estudiantes de Buenos Aires y Belgrano. Quinto partido sin sumar de a tres para Estudiantes y fue el debut de Tete Quirós como DT. Belgrano llega a un invicto de 4 partidos sin perder. El que sigue de racha es Agropecuario de Carlos Casares, que en esta oportunidad venció a Temperley por 1-0 con este tanto de Emanuel Denning a los 31 minutos del segundo tiempo. Segundo triunfo seguido de local para Agropecuario, que está séptimo con 28 puntos. Temperley, segunda derrota seguida y tiene 20, se encuentra ante penúltimo junto a Estudiantes de Buenos Aires. Atlanta no pudo con Almirante Brown y cayó 1-0 en condición de local con este tanto a los 37 minutos de Santiago Vera. Después de un centro desde la derecha aparecía con ese cabezazo y lo pone a Almirante Brown como líder de esta zona y suma su tercer triunfo al hilo de visitante. El que no le pierde pisada a la Fragata es Tigre, que venció 2-0 de local a Gimnasia de Mendoza. Iba a comenzar ganando con este tanto a los 23 minutos de la primera parte de la mano de Milton Celis. El ex All Boys ponía el 1-0 parcial. Parecía adelantado. El segundo tanto a los 8 minutos del complemento, nuevamente Milton Celis para poner el 2-0 definitivo. Tercera victoria al hilo para Tigre y va segundo con 35 unidades. Tabla de posiciones, zona A, Primera Nacional, el líder con 36 puntos es Almirante Brown, le sigue Tigre con 35, 32 para Quilmes, 31 para San Martín de Tucumán. Próximos partidos destacados de esta zona, Almirante Brown va a estar recibiendo a Chacarita, Temperley va a hacer lo propio ante Quilmes, Estudiantes de Río Cuarto va a estar recibiendo a Tigre y San Martín de Tucumán va a hacer lo propio ante Atlanta. Los grandes momentos nacen de las grandes necesidades. Somos la liga más importante de la provincia y estamos jugando el partido más difícil de nuestras vidas. Somos la Liga Paranaense de Fútbol, hacia el 80 aniversario. Esta ha sido la zona 1, la zona A de la Primera Nacional, en donde hemos repasado un poco todo lo que está ocurriendo. Pero sepan que en un ratito nada más vamos a ir con la otra parte de la categoría, en donde vamos a repasar, entre otros, el resultado, el 1-1 entre Gimnasia de Jujuy y Güemes de Santiago del Estero. El equipo gaucho, más allá del empate, sigue como líder de esta Primera Nacional. Nos vamos a una pausa, pero quédense porque además en un rato vamos a repasar las perlitas de la fecha. Continuamos en Interior Futbolero con la Primera Nacional y vamos a observar la zona B, la segunda zona en donde ha habido un montón de empates. Lo decíamos hace un ratito, el 1-1 de Güemes, también ha empatado Atlético Rafaela, ha hecho lo propio también Instituto de Córdoba, que anhela con levantar, que anhela también con mejorar su nivel, más allá de que tiene un arquero que realmente viene rindiendo muy bien. Vamos a observar una nueva fecha de la Primera Nacional de esta manera. Zona B de la Primera Nacional y nos vamos al nuevo Monumental en el empate en 2 entre Atlético Rafaela y San Telmo. Comenzaba ganando el local a los 19 minutos de la primera parte con este tanto de Juan Cruz Esquivel. El segundo iba a llegar después de un error de Alan González en la salida del candombero. El que lo apretaba iba a ser Claudio Bieler para poner el 2-0 parcial en favor del local. El descuento iba a llegar a los 28 con ayuda del arquero de la crema, Agustín Grinovero, que no pudo contener esa pelota. Y el candombero
se ponía a un solo gol. Gol que iba a llegar a los 9 minutos del complemento con este remate de Lucas Arce, que se le escapa por abajo de los brazos a Grino Vero. Y fue empate entre Atlético Rafaela y San Telmo en 2. Tercer partido sin victoria para el local. En un partido polémico, Gimnasia de Jujuy iba a empatar 1-1 ante Güemes. Comenzaba ganando el encuentro al minuto de juego con este tanto de Leandro González, que con ese zurdazo, un palo imposible para Julio Salvá, ponía el 1-0 parcial. El ex Estudiantes, Quilmes, entre otros. El empate a los 53 minutos del complemento. Recordemos que Andrés Gariano había adicionado 7 minutos y llegó el empate del conjunto santiagueño con este cabezazo de Agustín Politano para poner el 1-1 definitivo. Segundo empate consecutivo para Gimnasia de local. El Lechero sigue imparable en esta Primera Nacional y en esta oportunidad venció 2-0 Deportivo Morón de local. Abría el marcador de este encuentro a los 14 minutos del complemento Brian Miranda. Rematada fuerte al medio, imposible para Pontempo. La diferencia la iba a aumentar cuando estaba finalizando el encuentro. Se estaba muriendo el partido a los 46. Brian Jiménez con ese zurdazo. A una esquina, imposible para Pontempo. Tristán Suárez llega a un invicto de 8 partidos. Ganó 4 y empató 4. En el sur de nuestro país, Guillermo Brown de Puerto Madryn sigue sin levantar cabeza en este torneo. Empató 1-1 ante Villa Dálmine, aunque comenzaba ganando el encuentro con este bombazo de Gonzalo Bazán a los 19 minutos del primer tiempo. Lindo gol del riojano, ex Platense, San Lorenzo, entre otros. El empate iba a llegar en el complemento, en la segunda parte, más precisamente a los 34 minutos. Con este cabezazo de Ezequiel De Angelo para poner el 1-1. 1-1 que fue definitivo y en el cual Brown no triunfa hace 5 partidos, 2 derrotas y 3 empates. Villa Dálmine no cae hace 3 partidos. Hasta el momento no ganó de visitante. El único Brown que ganó en esta fecha fue Brown de Adrogué, que venció 1-0 en condición de local a San Martín de San Juan. El único tanto del encuentro lo marcó Matías Sproat a los 15 minutos con esta definición HD a un palo con su zurda para darle el triunfo, que fue el tercero de los últimos 4 partidos en su cancha. En el Malvinas Argentinas, Independiente Rivadavia de Mendoza sigue sin encontrar rumbo en esta Primera Nacional. Empató 1-1 de local ante Defensores de Belgrano y comenzaba perdiendo el encuentro a los 34 minutos de la segunda parte con este golazo de Francisco Ilarregui. La agarraba de volea, imposible para Cristian Aracena, y ponía el 1-0 parcial. El empate iba a llegar cuando se estaba muriendo el partido a los 40 minutos de esa segunda parte, de la mano de su número 10. Estamos hablando de Daniel Imperiale. En esta oportunidad aparece ahí en el fondo de ese centro para poner el 1-1 definitivo, en el cual Independiente no gana hace 11 partidos, 8 empates y 3 derrotas. Y de un empate en Mendoza nos vamos a otra igualdad entre Instituto y Almagro, que empataron 1-1. Comenzaba ganando el visitante con este remate 5 estrellas de Manuel Mercado a los 44 minutos del segundo tiempo. No faltaba nada para que finalice. El empate iba a llegar a los 49 de esa segunda parte. Después de varios rebotes iba a aparecer Leonardo Ferreira para poner el 1-1 definitivo en el Juan Domingo Perón, en el cual Instituto lleva 3 fechas sin ganar, suma 24 puntos. Almagro, tercer empate al hilo. Y el último partido de esta zona se iba a dar en el Bajo Flores, en el empate en 2 entre Barraca Central y Santa Marina de Tandil. Empezaba ganando el local con este tanto a los 42 minutos del primer tiempo de la mano de Lucas Colito, que se lo sacaba encima a Nicolás Avellaneda y ponía el 1-0 parcial. El empate
iba a llegar después de un centro desde la izquierda, varios rebotes y aparecía Osvaldo Barzottini para poner la igualdad momentánea. Iba a sacar diferencia a los 38 minutos de esa segunda parte. Después de este rebote iba a aparecer Francisco Doniate para poner el 2-1 en favor de los de Tandil. El empate se iba a dar cuando se estaba muriendo el encuentro. Luego de un centro desde la izquierda salía Nicolás Avellaneda en el área chica, dejaba el rebote y aparecía Mauro Albertengo a los 45 para poner el empate, que fue el segundo empate seguido para Barracas y no pierde hace 11 fechas. Próximos partidos destacados de esta zona: Güemes de Santiago del Estero, el líder, va a estar recibiendo a Instituto. Almagro va a hacer lo propio ante Barracas Central. Defensores de Belgrano va a ser de local ante Atlético Rafaela. Guantes de látex Dermisan. Guantes de látex reutilizables en armonía con el medio ambiente. Guantes Dermisan en dos variedades, antideslizante y texturado. Visite www.dermisan.com.ar. Y así hemos observado una nueva fecha de la Primera Nacional, con muchos empates, como el de Güemes, también como el de Instituto. Bueno, todos en definitivo, la mayoría, han empatado en esta segunda zona de la Primera Nacional. Y vamos a meternos en las perlitas de la fecha, en donde supongo que vamos a mostrar lo de Sarmiento de Resistencia, que ha metido un par de golazos, así que alguno tiene que haber. Bueno, en definitiva, hemos visto un montón de golazos, de perlitas, de burradas, de atajadas. Bueno, todo eso lo resumimos en 5 minutitos nada más. Mirá. Comenzamos con las perlitas en Interior Futbolero. ¿Estos que están ahí quiénes son? Le dice Jorge Sosa al policía. Mirá que lo suspendo, ¿eh? Ey, ustedes, esto es sin público, ¿eh? Ojo que lo suspendo, ¿eh? Se calentó el árbitro del partido. A continuar, pero amenazaba Jorge Sosa. Vayamos a ver las burradas. Comenzamos con Joaquín Garoni, que va a recibir en la puerta del área. Ahí lo vemos. El arquero se la va a dar. La para en la media luna. Le dice, bueno, voy a gambetear, salgo por acá. Se la roban. Y gol de Sol de Mayo. Nada que hacer para Joaquín Garoni. Solamente lamentarse. Miren la repetición. La paran, se la roban sin foul. Y luego el número 9 define con frialdad. El puesto número 1. Vayamos a ver a Alan González de Santelmo, que ya la para mal y luego controla de vuelta mal y se durmió. Cocodrilo que duerme. Es ahora para Alan González, que en la primera no puede, en la segunda tampoco. Y ahí de pierna derecha le terminan haciendo el gol. Vayamos a ver las atajadas. Julio César Salva. Y claro, con ese apellido, como para no hacerle honor al nombre. Miren, se tira para la foto, la saca al córner. Julio César, pero qué bien estás, amiguito. El arquero de Güemes la saca muy bien tirándose. Continuamos con Facundo Taboliere de Villa Mitre. Ataja donde penal, pero mirá el penal que ataja, hermano. Mano cambiada, de mano derecha la pelota, luego pega en el palo. Claro, lo vienen a saludar todos los compañeros porque no se adelanta, se tira bien y la saca. El remate era muy fuerte. Continuamos con el puesto número 1, Darío San de Agropecuario. Una atajada que vamos a ver aquí a continuación. El centro de pica al suelo y tremenda. Ahí abajo, cerca del palo derecho. Formidable. Estaba muy bien esperando y ahí se tira. Es la que entrenás toda la semana. ¡Golazos! El puesto número 8 para Juan Manuel Perillo de Gimnasia y tiro. La pelota vendrá por la izquierda. Miren lo que va a hacer. Levanta en el centro. Viene otra vez al área y de cabeza. ¡Qué lindo gol! Primero un centro, después el otro y después Juan Manuel Perillo de Gimnasia y Tiro. Muy lindo entre Walter Buse y Dardo Villa para poner el gol del partido. Continuamos con el puesto número 7, Agustín Giffrey de Depro. ¡Un bombazo! Y se la mandó a guardar a Matías Quinteros. ¡Qué lindo! Pero miren, toma, de pierna izquierda la calzó y la puso en el ángulo. Enzo González, el puesto número 6. El futbolista de Villa Mitre. Hermosa pirueta. Acaba de venir. Primero la para. Luego la pelota pica. Y le da con una especie de media tijera. Para darle de pierna derecha. Para mandarla a guardar y para festejarlo. Con ese salto. Veamos la repetición. La para bien con claridad. Y luego con naturalidad. Con una pirueta se tira para convertir
un golazo. Puesto número 5, Gonzalo Cañete, de Sarmiento. Aquí no sabemos la de siempre, ¿no? ¿Le pegó al arco o tiró el centro? La cosa es que la clavó. El arquero le clavó el visto y un golón de Gonzalo Cañete de Sarmiento. Miren, ahí la pelota se eleva. No sé si quiso tirar el centro, pero el balón se fue metiendo. Puesto número 4, Ezequiel Fiorotto, de Juventud Unida. Aquí vendrá el centro de Cristian Curuchet y vendrá la volea. Mirá, ¡pum! El pelado en el punto penal. La agarra medio mordido, medio de lleno para festejarlo con todo, con los puños bien cerrados. La esperó, ¿eh? Le puso la mira, calibró y la mandó a guardar. Vayamos con el puesto número 3. Javier Peñalosa, de Huracán Las Heras, volea. La va a bajar de primera, arranca la jugada, la tocan hacia la derecha. Van esperando el centro y luego de cachetada, de pierna derecha, de pica al suelo. ¡Un golón! Nada que hacer para el arquero. Y así Javier Peñalosa ponía un golazo de esos que festejás con todo. El puesto número 2 será de Francisco Ilarregui, de Defensores de Belgrano. Un centro de Marcos Rivadero y una volea potente, muy potente, para poner un golazo. Miren qué bien, de lleno. El arquero se tira, pero nada que hacer. Lo festeja como primero, no creyendo el gol que hizo, pero luego cayendo en la realidad de que había hecho un golazo. Y el puesto número 1, Luis Silva, de Sarmiento de Resistencia. Veremos aquí la jugada, traban, le va a quedar de una, le pego, dice por arriba del arquero. La verdad que hay que aplaudir, tremendo golazo, porque ya tiene con la mirada periférica el arco en sí mismo y ahí adentro para clavar un terrible golazo en interior futbolero. El mejor gimnasio te espera, elegí las clases que quieras. Y hasta aquí llegamos con todo lo que pudimos mostrarte, desde las perlitas, también el fútbol femenino, la Primera Nacional y el Torneo Federal, como te tiene acostumbrado Interior Futbolero. Por eso, la semana que viene te esperamos, como siempre, en nuestra casa, aquí en TNT Sports, para seguir disfrutando de nuestro fútbol del interior. Chau, chau.